Video. Okay. Escriba ahí, no sé. No te preocupes. Ya, buenas tardes a todos. Tal como hemos escuchado las palabras del fiscal, nosotros desde el primer minuto nos pusimos en coordinación con el Ministerio Público para hacer la denuncia respectiva y contar con las órdenes y empezar el proceso investigativo. El día de hoy se ha hecho una primera etapa en el sitio de suceso, falta como lo explicaba el fiscal, recolectando evidencia, peritajes, los cuales van a ser destinados a Santiago para poder obtener las evidencias y el lineamiento de la investigación misma que nosotros estamos enfrentando en este minuto con esta gran tragedia. Solamente yo les quiero ratificar el compromiso que la tiene la Policía de Investigaciones de Chile en todos los casos de investigación. Esa es nuestra razón de ser. Y que, tal como dijo el fiscal, podemos determinar si es una acción producida en forma certera con una persona que haya hecho esta situación o en forma casual o no, o natural. Eso lo tenemos que descartar en el proceso mismo de la investigación. ¿Cuáles son las pericias respecto que se están llevando a cabo y digamos que de manera fidedigna entiendo que al menos en el de Peñuela ustedes pueden corroborar la participación de personas, digamos? Mire, en las pericias efectivamente la está haciendo la Videma, que es nuestra unidad especializada para estos temas, y son el levantamiento de varias evidencias que se encuentran en el sitio de suceso, el estudio del terreno, y hay una serie de variables que se tienen que determinar conforme a la experiencia que tiene nuestro personal calificado. Pero, ¿han encontrado, por ejemplo, no sé, basura, acelerante? Eso no les podría aseverar en este minuto, porque tal como les digo, hace pocas horas atrás terminó el procedimiento que tenemos nosotros en ese lugar y están recién haciendo el ordenamiento de todos estos procedimientos. Sin duda, no, en Santiago los peritajes se van a hacer así y también nosotros acá durante lo que queda del día y ya a contar de mañana vamos a seguir con otras pericias que están dentro de la investigación propiamente tal que no podemos adelantar nosotros en este minuto. Prefecto Inspector Juan Vergara, jefe regional de la Policía de Investigaciones de Chile.